hasta el 1. Si Dios quiere. Muy bien, y ya empezamos en todo car a ver lo que entregaba la final de la categoría 110 Senior del karting regional en la última fecha de la temporada 2023. Bandera en alto, recta principal, se pone en marcha la competencia. Ahí van, frente a boxes, Laurenti, Basterrechea, Baglivo, Melerio, Cases, Pieroni, Paulucci y Sol Gorosito. Así empezaba la competencia final. Encaran el curvón. Ahora, curva a la izquierda y después recta opuesta. En la punta, Mateo Laurenti. Segundo venía Baglivo. Tercero, Basterrechea. Y estaba cuarto, ni bien comenzaba la competencia, Nahuel Cáceres, seguido por Valentino Melerio. Y ahí, hacia ancha la curva, Sol Gorosito. En la parte más lenta, la imagen de el puntero, Laurenti, el car número 15. Segundo venía siempre Baglivo. Tercero, Basterrechea. Cuarto, Cáceres. Y quinto, Melerio. Sexto, Pieroni. Séptimo, Paulucci, y estaba octava, Sol Gorosito. Recta principal y ahora el curvón, el amplio curvón que tiene el cartódromo La Virgen del Camino en Lobería. Y nada cambia en la punta, siempre adelante la máquina 15 de Mateo Laurenti, que le hace una diferencia importante al segundo Facundo Baglivo, que así negociaba la segunda curva. Ahí pasaba la máquina 8, correspondiente a Valentino Melerio, el joven que representa a Mar del Plata, el puntero que así encara la chicana. Siempre adelante Laurenti, segundo venía Baglivo y estaba tercero Basterrechea. Ahí pasaba Melerio, seguido por la máquina de Paulucci. Recta principal y ahora el curvón. Y siempre en la punta venía Laurenti, que así se consagraba campeón de la categoría 110 Senior del karting regional. Ahora transitan recta opuesta y sigue la diferencia entre Laurenti y el segundo, la máquina de Facundo Baglivo. Y estaba tercero el car de Basterrechea. Encaran ahora la parte más trabada y se mantiene siempre adelante, sin inconvenientes, Laurenti, que, les repito, de esta forma se consagraba en Lobería campeón de la categoría 110 Senior del karting regional. Ahí pasan por la chicana, estaba tercero y es bueno el parcial de Basterrechea. Y ahí pasaba Melerio, siempre seguido por la máquina de Paulucci. La recta opuesta y estira la diferencia el puntero Laurenti. El segundo, que hace ancha la curva, es Baglivo. Y estaba tercero la máquina de Basterrechea, que ahí lo pasa Baglivo y cambia el segundo puesto en la competencia final. Ahora está Laurenti en la punta, segundo Basterrechea y tercero quedaba Baglivo, seguido muy de cerca por Cáceres. Ahí va la máquina 18, que hasta hace poco venía segundo y fue superado por el car correspondiente a Basterrechea. Encaran recta principal. Se quedaba con la victoria de punta a punta Mateo Laurenti al cabo de las 18 vueltas previstas. Segundo terminaba Ulises Basterrechea, cerrando muy bien la temporada 2023. Quedaba tercero Baglivo. Cuarto, Valentino Melerio en la final. Quinto, Nahuel Cáceres. Fue sexto, Pieroni. Séptimo, Paulucci. Hasta ahí, con todas las vueltas previstas. Ya con menos vueltas, una vuelta menos, terminó octava Sol Gorosito. En la parte más lenta, veíamos cómo intentaba el sobrepaso Cáceres, que venía cuarto buscando pasar a la máquina de Baglivo. Y así encaraban la chicana. Ahí venía Melerio, que también intentaba pasar al car 5 correspondiente al piloto Donato Pieroni, que tenía
un recargo de 5 segundos por falsa largada. Encaran ahora el curvón y después recta opuesta. Y sigue intentando acercarse Cáceres, a quien venía ahí delante Baglivo, que así negocia la segunda curva en Lobería. En la punta nada cambiaba. Se escapaba vuelta a vuelta el puntero Mateo Laurenti, que le sacó un segundo 430 milésimas a quien fue segundo Ulises Basterrechea y casi 9 segundos al tercero Facundo Baglivo. Ahí pasan por la chicana, después encaran última curva y luego recta principal. Y la imagen de Melerio, que superaba al car 5 de Donato Pieroni. Ahora las máquinas encaran el curvón, después curva a la izquierda y después recta opuesta. Intenta avanzar el car 10 de Benjamín Paoluzzi, que busca el sobrepaso para con Donato Pieroni, que así maneja en la segunda curva. Y ahí se iba un poco fuera de pista y avanzaba Donato Pieroni, que terminó sexto en la competencia final. El puntero Laurenti rumbo a la victoria y al campeonato en Lobería. Así maneja en la chicana. Esperamos por el segundo. Ahí pasa la máquina 2 correspondiente a Basterrechea. Y quien venía tercero, Baglivo, seguido por Cáceres. El puntero mira para atrás, ningún problema. Diferencia importante para con el segundo, me refiero a Ulises Basterrechea. Ahí va la máquina 15, manejando muy tranquilo la competencia final, asegurándose la victoria y el campeonato de la categoría. Así maneja en la parte más lenta. Y ahora va a encarar la chicana en el cartódromo La Virgen del Camino. Categoría 110 Senior, que cierra la temporada con un parque de 8 pilotos y apuesta obviamente a aumentar dicho parque en la temporada 2024. Recto apuesta y otra vez giraba y se daba vuelta el puntero Laurenti para ver la diferencia con el segundo Ulises Basterrechea. Ahora encara la chicana. Ahí, como corresponde, se abría Sol Gorosito, que pierde la vuelta. Y hablando de vuelta, marcación de la última vuelta de la competencia final. Ahí va, señores, Laurenti, Mateo, que así maneja en la segunda curva. Nos quedamos con la imagen del puntero. Nos quedamos con la imagen del campeón de la categoría 110 Senior del karting regional temporada 2023. Pontones blancos y negros. Ahí va el de buzo azul, casco amarillo, así maneja en la chicana, le queda la última curva y después lo espera la bandera de cuadros. Ahí va, señores, Laurenti rumbo a la victoria. Triunfo y campeonato para Mateo Laurenti. Completaron el podio segundo Basterrechea y tercero Facundo Baglivo. Empezamos el fin de semana bien, con el sábado anduvimos bien, probamos, quedamos primero en todas las tandas, menos la última, pero bueno, cerramos la vuelta, hicimos el mejor tiempo y teníamos las posibilidades de salir campeón y se nos dio y pudimos redondear todas las vueltas y salir campeón. Y agradecerle a todos mis sponsors, Ecomat, Palmar, Bolsones Industriales, Gráfica Ñandú, Oscar Baterías y a mi motorista y chasista Martín Cabo.
Muy bien, seguimos en Todo Car y ahora vamos a ver la final de la 150 Supermaster, que presentó un parque realmente espectacular. Ahí están en vuelta previa Zapata, Pisani, Buono, Heller, Grave, Luna, Alicioni, Montenegro, Mondani, Santa Cruz, Suárez, Casais, Machado, Saba, Fur, Bernal, Luboni, Santillán, Grassi, Guzmán, Goyeneche, Germinio, Petrucela, Luques, Raggio, Alonso, Castagnari, Jauregui, Giannini, Samalea, Luis Salaverría, Monzón, Balbuena y Manuel Larrea. Recta principal, se pone en marcha en instantes la final de la 150 Supermaster. Y así empezaba la competencia en el cartódromo La Virgen del Camino. Y así encaran todos los pilotos el curbón y después curva a la izquierda y luego recta opuesta. Ahí veíamos cómo había un par de roces, es inevitable por la cantidad de autos, y así encaran la segunda curva. Y en la punta, en el comienzo, Diego Buono, y estaba segundo Juan Castagnari, seguido por Zapata. Encaran ahora la parte más lenta y luego en la chicana. Manda en la punta Buono, el segundo, y es muy bueno el comienzo de Juan Castagnari. Estaba tercero Zapata y cuarto venía Pisani. Atrás venía la máquina de Luna, Jauregui, Montenegro, Grave, que estaba octavo, Santa Cruz noveno, Julián Saba décimo y estaba undécimo Heller. Y así pasan todos los pilotos por la chicana en el cartódromo La Virgen del Camino. Ahora el curbón, después curva a la izquierda y luego recta opuesta. Y en la punta siempre Diego Buono, que buscaba consagrarse campeón de la categoría 150 Supermaster. Segundo siempre Castagnari y estaba tercero Zapata. Y cuarto Pisani y quinto Luna y venía sexto en la final Jauregui, seguido por Montenegro y por Ariel Grave. Luego venía Santa Cruz, Julián Saba, Heller, que estaba undécimo, Alicioni, que venía décimo segundo, y la máquina de Mondani. Ahí pasaba Ariel Grave, que también buscaba luchar por el campeonato de la categoría 150 Supermaster. Poca visibilidad había en la parte de la chicana. Ahora recta opuesta y Castagnari, que aguanta el segundo puesto, pero se viene con todo buscando el sobrepaso Zapata. Ahí pasaba también la máquina de Ariel Grave, que intentaba avanzar en la final de la 150 Supermaster. ¿Qué tiene en la punta? Al 7 Bravo, diría el colega el Negro López. En la punta, Diego Buono. Segundo, Castagnari. Y tercero, siempre, Zapata. Ahí pasaba la máquina de Heller, que estaba undécimo en la competencia final. Y ahí pasa todo el lote, los protagonistas de la numerosa categoría 150 Supermaster del CAR regional. Buono así maneja en la segunda curva. Castagnari siempre segundo. Ahí pasaba la máquina 11 correspondiente a Jauregui, que venía sexto haciendo una muy buena competencia final. Siempre en la punta Diego Buono. Segundo Castagnari, que así encaran la chicana. Tercero Zapata y cuarto venía Pisani. Buen trabajo de Pisani, también buscando hacer podio en la última fecha del karting regional en Lobería. Ahora, recta opuesta. Y veíamos cómo ahí cambia el segundo puesto y trompazo, lamentablemente, para Juan Castagnari cuando venía segundo. Y ahora queda Buono en la punta, segundo está Zapata y tercero Pisani. Lamentable lo de Castagnari porque venía haciendo un gran trabajo y entró solo en trompo en la segunda curva y ahí perdió toda posibilidad de subir al podio en la última competencia del CAR zonal. Una pena por la garra, por el empuje que le pone siempre Juan Castagnari en cada competencia del karting regional. Pero, lamentablemente, entró en trompo en la segunda curva. Vamos clasificando la final. Victoria para Juan Zapata. Fue segundo Raúl Pisani. Terminó tercero Diego Buono. Cuarto Darío Heller. Quinto en la final Ariel Grave. Fue sexto Luna. Séptimo Mario Alicioni. Octavo Sebastián Montenegro. Noveno Agustín Mondani.
terminó décimo Marcos Santa Cruz, undécimo Alejandro Suárez, décimo segundo Daniel Casais, décimo tercero Fernando Machado, décimo cuarto en la final Julián Saba, décimo quinto Fur, décimo sexto Javier Bernal, décimo séptimo Nicolás Luboni, décimo octavo Luis Santillán, décimo noveno Gustavo Grassi y vigésimo Omar Guzmán. En el puesto 21, Horacio Goyeneche. 22, Nicolás Germino. 23, Alejandro Petrusela. 24, Franco Luques. Y 25, Fermín Raggio. Ahí veíamos cómo se quedaba, lamentablemente, la máquina de Martín Jauregui. No clasificados, Marcos Alonso, Juan Castañari, Jauregui, Giannini, Samalea, Salaverría y Diego Monzón. Me refiero a Luis Salaverría. Y fueron excluidos por discutir en boxes Roberto Balbuena y Manuel Larrea. Seguimos compartiendo lo que entregaba la finalísima de la 150 Supermaster. Y ahí veíamos el roce que había entre Ariel Grave y Giannini cuando ingresaban a la chicana. Vuelve a pista Grave y también lo mismo para Lucas Giannini. Grave terminó en el puesto 5, mientras que Giannini abandonó la competencia final. Seguimos compartiendo ya las últimas vueltas y Diego Bono, que se va por ahora para la victoria y logrando el campeonato de la categoría 150 Supermaster del karting regional. Ahí pasan por la chicana, vemos el paso ahora de Mario Alicioni, que hizo un buen trabajo y terminó séptimo. Mario Alicioni, que siempre es protagonista en cada competencia de la categoría 150 Supermaster y tuvo una buena temporada, aunque a veces le faltó suerte, ¿no? La cuota de suerte que es fundamental en cada deporte. Recta principal y por ahora Buono en la punta. Segundo venía ahí buscando el sobrepaso Zapata. Y estaba tercero Pisani. Encaran ahora el curvón y luego la recta opuesta. Así como estaba ubicado, se consagraba campeón Diego Buono. Es más, perdiendo un par de puestos, también matemáticamente le daba para consagrarse campeón de la categoría 150 Supermaster. Negocia en la parte más lenta y Buono por ahora en la punta. Y segundo está Zapata y tercero viene Raúl Pisani. Buen trabajo de Pisani. Ahí se demora un poco Buono con los rezagados, pero evita el toque para no complicar el campeonato. Última curva y luego recta principal. Les repito, poca visibilidad había en el cartódromo La Virgen del Camino. Encaran ahora el curvón, luego recta opuesta y Buono al límite y busca el sobrepaso Zapata. Y atrás viene Pisani y ahí Zapata lo pasa a Buono y ahí cambia la punta en la competencia final. Ahora está Zapata adelante, segundo queda Buono y tercero Raúl Pisani. Les repito, matemáticamente igual, así como estaba, se consagraba campeón de la categoría Diego Buono. Encaran ahora la chicana. Ahí va Zapata en la punta, Buono segundo y tercero venía Raúl Pisani. Ahí pasan las máquinas ahora por la recta principal y Pisani que busca el sobrepaso para con Buono. Y ahí por dentro Pisani lo pasa a Buono y ahora queda segundo Raúl Pisani, que cierra muy bien la temporada 2023 haciendo podio en la 150 Supermaster del karting regional. Juan Zapata en la punta. Juan Zapata rumbo a la victoria en el cierre del campeonato. Así maneja el puntero la parte más lenta. Ahí va la máquina 6 que ahora encara la chicana. Luego le queda la última curva y después la recta principal. Segundo Pisani y tercero campeón de la categoría Diego Buono. Marcación de la última vuelta de la final. Y nos quedamos con la imagen del puntero de Zapata que le llevaba al segundo Pisani 725 milésimas y al tercero al campeón Buono le sacó una diferencia de
2 segundos 904 milésimas. El puntero, Zapata, que negocia por última vez la segunda curva y ahora encara la parte más lenta. Luego la chicana, después última curva y luego lo espera la bandera de cuadros. Ahí va, señores, Juan Zapata rumbo a la victoria en el cierre de la temporada del CAR regional en Lobería. Encara ahora la última curva. Ahí va la máquina 6, seguido siempre por Pisani. Y tercero, Bueno, el campeón de la categoría. Bandera de cuadros, triunfo para Juan Zapata. Fue segundo Raúl Pisani. Tercero y campeón de la categoría, Diego Bueno, en la final de la 150 Supermaster del karting regional. Bueno, la verdad el fin de semana se nos dio redondo, en las pruebas estuvimos bien, no encontramos el chasis en la última prueba de ayer, pero bueno, sabíamos que era la pista, que estaba muy, muy cambiante, y bueno, hoy la verdad que arrancamos con la pole, ganando la serie, y largando la serie en tercer puesto, largando la final en tercer puesto, por ser la serie más lenta, pero bueno, tratamos de ir para adelante, y gracias a Dios se nos dio los resultados. Quiero agradecer a Franco Meira por el chasis, a Abel Meira por el motor que me entregó, la verdad que dio resultado y pudimos pelear toda la carrera. Y a los chicos que me acompañan siempre, a José Falchi, Mariano Barrios, Luca Giannini, bueno, son muchos, a la familia que siempre está aguantando esto. Y bueno, nada, gracias. Hola, buenas tardes, gente de Todo Car. Bueno, un resumen. Arrancamos en este mismo circuito junto a mi hijo, él en la Senior, yo en la Supermaster. El balance, súper positivo. No por los resultados, sino nuestro primer año, sin conocer mucho del tema. Pudimos estar en todas las carreras. Resultados mejores, peores. Estuvimos en todas, que no es poco. En lo que a mí me toca, feliz, porque el equipo son mis hijos. Alguna falta, alguna baja, porque está trabajando en la ZK, que es Alejandro Sultano. Pero después hay un montón de gente que le debemos el hecho de poder estar acá. Primero a la familia, a las publicidades, Cauri Intimate, Kiosco Mitre, Cerrito Alineaciones, Marcelo de Deo Ratificaciones, y después mucha gente que se ha sumado. A nuestros proveedores, Cristian Anese, Marcelo y Rodolfo Ábrego. Y bueno, como te dije antes, la familia. Felicito a mi hijo, que hoy corrió su mejor carrera. Modestamente mi piloto favorito. Yo voto por ellos. Por él porque está corriendo. Hoy me dio una gran satisfacción. Lo que se gastó es una pavada. Viajamos mucho, renegamos mucho con nosotros mismos, pero feliz. A un montón de gente, y si me permitís, a Gustavo, que está en otra tarea, a la gente de fotografía, que es Carlos Waldi, Daniel Rivero y el Capu Fotos.
Si me olvido de alguien, que me disculpen, pero fue un año fantástico. Loveriano nos ha tratado bien. Los circuitos, porque es difícil. Pero estuvimos acá, que no es poco. El año que viene, las ganas las tenemos. El equipo lo tenemos. Veremos qué es lo que pasa con el país, que nos siguen cacheteando. Pero feliz, feliz, gracias a todos, sobre todo a nuestra familia, que le sacamos muchos fines de semana y nos hemos privado de cosas por eso. A todos, gracias. A vos, Coco, por las notas, por las grabaciones. Feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos. Y que nos encuentren en un mejor país y, si es posible, corriendo en el karting regional. Y felicito a la categoría también, en nombre de Ariel Grave y a todos mis pares que me dieron la bienvenida este año. Gracias y hasta el año que viene. Muy bien, seguimos en todo car y ahora vamos a ver la final de la 150 Senior, que presentó un parque de 33 pilotos en la última fecha disputada en el cartódromo La Virgen del Camino. Un parque realmente espectacular que, no me canso de repetirlo, confirma el gran momento, la gran temporada que tuvo el karting regional, que preside Ariel Grave y toda la comisión directiva. Y van por más en la temporada 2024. Se viene en todo car la final de la 150 Senior. Ahí está, en vuelta previa, ahí pasa la máquina de Iribarren, recta principal, el público expectante, se baja la bandera de cuadros y se pone en marcha, ahora sí, en Lobería, la competencia final, con un par que, les repito, de 33 pilotos. E encaran ahora el Crubón, hay obviamente un par de roces, y ahora la segunda curva. Y en la punta, Franco Falchi. Segundo venía Matías García y estaba tercero Agustín Rastelli, ni bien comenzaba la competencia. Cuarto venía, y es bueno, el comienzo de Brian Bairone. Estaba quinto Bacini, sexto Nech, séptimo venía Tiago Parrondo, el piloto que representa a Mar del Plata, y estaba octavo Kimei Ramos. Ahí pasan por la chicana, se veía muy poco realmente, después encaraban última curva y luego recta principal, y ahora el curvón. Y en la punta Franco Falchi, la máquina número 5 de la categoría 150 del karting regional. Y segundo venía siempre Matías García, piloto experimentado. Tercero estaba Rastelli y cuarto venía Brian Bailone, haciendo hasta ahora una buena competencia final. Encaran la chicana y nada cambia en la punta. Adelante Falchi y segundo Matías García. Ahí pasaba Tiago Parrondo, seguido por la máquina 55 de Matías Lencina, otro piloto experimentado y de gran nivel que tiene el car regional. Ahora recta opuesta y Falchi con una diferencia importante con quien venía segundo, Matías García. Ahí pasa el tercero, la máquina de Rastelli, y el cuarto, Brian Bailone. Y quien venía quinto, también haciendo una buena final, la máquina de Diego Nech. El puntero, Falchi, que así maneja en la chicana. Y segundo venía García, que intentaba vuelta a vuelta limar diferencias con quien venía por ahora ganando la competencia final. Ahí pasan todos los pilotos por la chicana, luego encaran la última curva y después la recta frente a la parte de boxes. Estamos compartiendo lo que entregaba la 150 Senior del car regional. Última fecha, fecha 10 de la temporada 2023, con Falchi en la punta, García segundo y tercero siempre Agustín Rastelli. Cuarto, Bailone. Quinto venía Bacini. Sexto, Nech. Séptimo estaba la máquina de Parrondo. Octavo, Lencina. Y estaba noveno, Juárez, encarando ahora la parte de la chicana. Ahí viene Parrondo, que intenta seguir avanzando. Ahí pasaba Matías Lencina, la máquina 55 de la categoría 150 Senior del karting regional. Y recién veíamos el paso del car 41, correspondiente al piloto Guillermo Curone, que terminó un décimo haciendo una buena competencia. Por ahora, Falchi en la punta. Y segundo, Matías García, que, les repito, vuelta a vuelta viene limando diferencias
con quien venía ganando la competencia. Busca acercarse García para intentar el sobrepaso. Por ahora aguanta la punta Falchi. Ahí pasa Falchi, ahí pasa García, y quien venía tercero, y es excelente el trabajo de Agustín Rastelli, la máquina 54. Recta principal, y por ahora Falchi en la punta. Y segundo viene Matías García, que así encaran el curvón. Ahora curva a la izquierda y después recta opuesta. Sale bien armado Matías García. Lo busca por afuera. Intenta el sobrepaso en la segunda curva. Y por afuera, en maniobra sobresaliente, espectacular, Matías García lo pasa a Falchi y cambia la punta en la competencia final. Ahora el líder es Matías García, que por afuera lo superaba a Franco Falchi. Clasificamos la competencia final con victoria para Matías García. Terminaba segundo Franco Falchi, tercero Facundo Baccini, cuarto en la final Agustín Rastelli, quinto Matías Lencina, fue sexto Diego Nech, séptimo Brian Bailone, octavo terminó Thiago Parrondo, noveno en la final Brian Iribarren, décimo Melanie Fiel, undécimo Guillermo Curone, décimo segundo Franco Meira, décimo tercero en la final David Campos, décimo cuarto Quimei Ramos, décimo quinto Luciano Campos, décimo sexto Lucas Cuevas, décimo séptimo Luciano Lucho Lama, décimo octavo Juan Sequeira, décimo noveno Adrián Padula y vigésimo Brian Sein. En el puesto 21 Fernández, 22 Adrián Salaverría, 23 Isaías Saba. Hasta ahí con todas las vueltas previstas. Ya con menos vueltas, en el puesto 24 Cabrera, 25 Robau, 26 Raudriz, 27 Iribarren, 28 Caregal, 29 Juárez y en el puesto 30 Agustín Rames. No clasificados Leandro Gorosito y Ulises Grassi, al igual que Catalina Estús. La imagen del puntero, la imagen de Matías García, les repito, piloto experimentado, un gran piloto que tiene el karting regional, que cuando tiene la herramienta siempre es gran protagonista porque maneja a la perfección. Ahí va Matías García rumbo a la victoria, pasando por la chicana. Segundo, y es bueno lo de Falchi, y tercero venía la máquina de Facundo Baccini, haciendo podio en la última competencia del CAR regional. Con inconvenientes veíamos recién a Manuel Iribarren. Y marcación de última vuelta. Se termina la final, se cierra el campeonato del CAR regional de la categoría 150 senior. Con victoria para Matías García, que cierra la temporada de la mejor forma. La recta principal ya festeja Matías García. Victoria, señores, en la final para Matías García. Completaron el podio segundo Franco Falchi y tercero Facundo Baccini. Buenas tardes para usted y toda la audiencia. Bueno, al fin se dio el objetivo de ganar una fecha. Arrancamos el año con ganas de pelear el campeonato. Bueno, circunstancia no se nos dio. Y bueno, se nos dio el objetivo, pudimos ganar la serie y pudimos ganar la final hoy. Con un karting muy, muy contundente, un motor que me entregó Marcelo Leo muy bueno, un misil, así que bueno, y el chasis también un misil que Mariano Madison y Marce Abrego me dieron una mano en el chasis, lo que en pista y eso, Madison en pista y eso, así que nada, quiero agradecer a ellos y a mi viejo por la mano que me dieron para poder venir a correr.
Y en cuanto a lo del año, tuvimos alto y bajo, que no nos permitieron a llegar a la última fecha con chance de ser campeón. Matemáticas creo que nos daban, pero eran imposibles, así que, bueno, esta fecha cambiamos motorista, Marcelo Deo, y tratamos de pelear el objetivo de ganar la carrera. Bueno, por suerte se nos dio de muy buena manera, muy rápido, así que contento por eso. Déjame agradecerle, bueno, nuevamente a ellos, y a mi viejo y a toda mi familia, a mi señora, a mis hijos que se quedaron en casa, que me bancan siempre en toda esta locura, a mi viejo que me banca, a mis abuelos, a todos, y bueno, mucha gente que me olvido que hace posible esto, y gracias a ustedes por la nota. Seguimos en todo car y ahora vamos a ver la final de la 150 Master. Ahí están las máquinas en recta principal, controlando que esté todo en orden. Bandera verde arriba, bandera argentina. 3, 2, 1. Señores, se pone en marcha en Lobería la final última del año para la 150 Master del karting regional. Y ahí en el curbón hay un pequeño roce, ni bien comenzaba la competencia. Tomaban parte de esta final los pilotos Martorello, Goyeneche, Bailone, Agustín, Figueiras, Walker, Aselbón, Torres, Fernández, Galván, Ibáñez, Juárez y Agustín Buono. E encaran ahora la segunda curva. Y en la punta venía Martorello, el piloto que representa Balcarce. Segundo estaba Goyeneche. Tercero venía Figueiras y estaba cuarto García, seguido por Agustín Bailone. Ahí encaran la chicana. En la punta Martorello, que por ahora ahí se consagraba ya campeón de la categoría 150 Master. En realidad ya era campeón la fecha anterior y corría con toda tranquilidad el gran piloto que representa a Balcarce. Ahí pasan por la segunda curva y veíamos a Walker, la máquina 50, que empezaba a avanzar. Walker, el de Mar del Plata, que anda muy bien y que siempre fue protagonista todo el año de la categoría 150 Master del karting regional, que tiene en la punta a Martorello. Encaran ahora la chicana, luego pasan por la última curva y después recta principal. Hay un roce y ahí lamentablemente entraba en semitrompo la máquina de Figueiras y también se rozaba Agustín Bailone en el curbón, y es una pena porque venía muy bien Figueiras al igual que Bailone. ¿Y quién aprovechaba? El car 50 que avanzaba, me refiero ni más ni menos que a Damián Walker, que así pasa por la segunda curva y ahora encara la parte más lenta, la parte más trabada del kartódromo La Virgen del Camino. Martorello en la punta, segundo venía el car de Goyeneche y estaba tercero, y es excelente lo de Agustín Bailone, cerrando por ahora con podio la temporada 2023. Y Walker que sigue avanzando, ahí vienen chapa, palo y palo con Bailone, que ahora encaran recta opuesta y levanta la mano Damián Walker. Hubo un recargo de 10 segundos para Damián Walker en la competencia, seguramente por esa maniobra que tuvo con la máquina de Bailone en el sobrepaso. Ahí pasan por la chicana y veíamos cómo lamentablemente ahí se quedaba el car 15 de Agustín Buono. Martorello,
rumbo a la victoria. Ahí va Juan, ahí va el campeón de la categoría temporada 2023. Así maneja, señores, la máquina 19 que encara ahora la chicana, luego la última curva y después recta principal. Esperamos por el segundo, ahí pasa la máquina de Goyeneche y atrás venía el car de Bailone, seguido por Walker, que les repito, Damián Walker tenía un recargo de 10 segundos. Cartel de última vuelta, se termina la temporada para la 150 Master del karting regional. En Lobería, con la victoria para el campeón, para Juan Manuel Martorello. Máquina 19, que así maneja en la parte más lenta, después va a encarar la chicana, luego le queda la última curva y después esperar recibir la bandera de cuadros. Ahí va Martorello, ahí va el de Valcarce, ya pasó por la chicana, ahora curva a la izquierda, recta frente a la parte de boxes. Señores, ahí está el festejo, victoria y campeón de la categoría, Juan Manuel Martorello. Completaron el podio, segundo en la final Goyeneche y tercero Agustín Bailone. Pudimos ganar la última del playoff, anduvimos bien todo el fin de semana, probamos un poco ayer para no gastar motor por el tema del calor, teníamos que hacer unos cambios nada más y hoy anduvimos bien de entrada, pudimos ganar la serie, hacer la pole y después en la final hice una luz cuando se molestaron los de atrás y después fue mantenerla hasta que terminara la carrera, así que como ya habíamos definido la fecha anterior del campeonato, estaba más tranquilo, viste que por ahí a lo último está nervioso de que no pase nada, pero bien. Así que le quiero agradecer al equipo, el equipo BCC, con mi viejo y Harry que hacen el chasis, Roberto Márquez, el Chori, Luca y el Negro, me entregan un motor bárbaro. Y bueno, toda la familia, los amigos, mucha gente vino a acompañarnos hoy. A Hernán, que compañero de equipo, que hicimos el 1-2, así que para el equipo muy importante. Y bueno, a todos los que nos han acompañado durante el año, que por suerte pudimos cerrar de la mejor manera. Arrancamos bien el fin de semana, probando ayer, estábamos los tres del campeonato, que no sea el 1, hacia el 2, que no sea el 2, el 3, estábamos los tres ahí, bueno, sabíamos que iba a ser un fin de semana peleado, y bueno, hoy pude clasificar segundo, pude ganar la serie, hice la serie más rápida, y bueno, lideré casi toda la final, hasta que, sin saber cómo estaban los otros que me seguían el campeonato. Después, bueno, más o menos los vi que estaban más lejos y ya me relajé las últimas vueltas y bueno, hubo unos roces con unos rezagados ahí y bueno, nada, decidí cuidar y llegar y bueno, llegué tercero, bueno, logré el campeonato, así que muy contento. La verdad que he laburado mucho este año y nada, no tengo palabras, la verdad que me emociono, me pongo a hablar y me emociono. No sé qué decir, agradecerle a la gente que me acompaña, toda la gente que vino, mi familia que me aguantó, mi señora que me aguantó todo este año que yo tuve dedicado a esto, a la gente que labura conmigo en mi planta, bueno, no sé, un montón de gente que me sigue, gracias a ellos. Muy buenas tardes a todos, a todo acá, a toda la audiencia. Bueno, pudimos quedarnos con la corona, que es lo que tanto buscábamos desde chico, se nos pudo dar por primera vez. Bueno, no sé si bien el año pasado también peleó en campeonato, lo perdimos. Cuestiones que pasan y bueno, hoy se me dio la victoria y fuimos campeones. Bueno, tenía que llegar en la tercera posición en la serie y ya con eso me era suficiente. Largamos la final y bueno, pudimos quedarnos con el tercer puesto.
por un buen ritmo que tenía el karting, todo, y bueno, la verdad, contento con el grupo que tengo, con mi vieja, todo lo que me acompaña, mi hijo, y bueno, la verdad que contento, y bueno, eso se lo dedico a todo ello, que del día uno apostaron en mí, y bueno, hoy se lo pude devolver, un poco de todo lo que me han dado desde que arranqué a correr. Un saludo grande y bueno, quiero saludar a todo, a mi equipo, como siempre digo, a mi novia, a mi hijo, que hoy un poquito más grande y pude más o menos ver, pero bueno, contento. Muchas gracias. Bueno, recordanos cómo fue el resumen del año y cómo terminaste esta temporada. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, funcionamos bien durante todo el año. Lástima que nos quedamos donde no tuvimos que quedar. Pero bueno, por lo menos estuvimos competitivos todo el año. Así que nada, contento con el funcionamiento. Siempre se puede ser mejor, pero bueno, no fue el mejor año de todos. ¿El resultado final? Quedamos tercero en la última del año. Así que contento con el resultado. Nos vamos contento a casa. Bien, ¿y a quién tenés que agradecerle? Y bueno, déjame agradecerle a todos los que me apoyan siempre. Bueno, mi familia, mis abuelos, bueno, toda la gente que nos acompaña. Marcelito, Franco, Walter, a Fores y a Ezequiel Martín, el tornero de allá del barrio. Bueno, Brian, contanos cómo fue el resumen del año y cómo terminaste esta carrera. ¿Todo bien? Bien, esta carrera no tuvimos suerte, no, anduvimos bien pero no pudimos redondear y bueno, terminamos tercero en el campeonato, así que tuvimos un buen funcionamiento durante todo el año, pero bueno, esperábamos llegar mejor a la última fecha y poder redondear un numerito más abajo, así que eso. ¿Y agradecimientos? Bien, y déjame agradecerle a Fores principalmente, a Leo Conde, a mi viejo, a Marcelito, a Ezequiel, a Vero, a todos los que, a mi hermano, a mi familia, a todos los que me ayudan para venir y hacer esto que es lo que me gusta. Y nada, vamos a pelear para mejorar el año que viene. Y déjame agradecer también al Negro Abreu y a Ezequiel, el tornero de allá del barrio. Bueno, buenas tardes, Coco. La verdad, bueno, agradecerte haber venido acá a Lobería a la décima fecha de coronación. Bueno, a Gus también, todo CAR, aguante todo CAR, siempre firmes. La verdad, bueno, este año en lo dirigencial, muy contentos estamos porque, bueno, más allá de como fuimos diciendo que fue creciendo fecha a fecha, fue creciendo el parque. La verdad, muy lindas carreras, los campeonatos se definieron tres el día de hoy. La verdad, muy contentos todos. En lo dirigencial, la verdad, más que contentos. Y con más ganas de trabajar todavía, te dan. Así que bueno, en lo personal, muy contento también, muy contento. Agradecerle a Quinoto por el motor que me da, que la verdad un misil. El chasis también va muy bien. Pero bueno, a veces que tenés esa cuota de suerte, en otras carreras no la tuve. Bueno. Felicitar a Diego Bueno, el nuevo campeón, que la verdad muy merecido lo tiene, muy merecido. Más allá de que tenerlo merecido, equipo propio, labura mucho y la verdad, como laburan todos, pero la verdad muy merecido tiene Dieguito, así que le mando un beso grande y lo felicito nuevamente. Bueno, y agradecerte como a Coco, a vos, como dije, bueno, esto es. No solamente la parte dirigencial, son los pilotos, van sumándose amigos, todos los preparadores, chasistas, motoristas, ustedes de prensa, también es algo esencial. La verdad, agradecerles a todos, a Federación, porque como digo siempre, todos unidos y tirando para el mismo lado, la verdad que es la única forma de que las cosas se hagan bien, y obviamente para hacer hay mucho. Pero bueno, en este estamos muy buen camino, todos unidos y tirando para el mismo lado. Así que te agradezco mucho, Coco. Bueno, un saludo para todo CAR. Aguante todo CAR. Saludos a Gus. Y bueno, tanto al karting de Argentina como al de Uruguay también, que lo veo. Así que un beso grande para todos.